entregaba, porque si supiéramos de dónde nos sacó el Señor, entenderíamos por qué adoran así tan entregado, ¿no? Porque si los estás sano, dice el Señor, le dijo, bueno, los médicos, si estás sano, no necesitan un doctor, ¿no? Solamente los enfermos necesitan doctor. Entonces, cuando tú sabes de dónde te ha sacado el Señor, tu entrega, tu adoración, cobra una significancia tan completa, tan profunda, porque yo sé que se puede hacer. Yo sé la obra que tan hermosa, tan profunda que se ha hecho en mi vida. Y Denise es una mujer así que cayó bien bajo en la cárcel, en las drogas, en muchísimas cosas. Pero la obra tan grande, tan hermosa que Dios ha hecho en su vida, hoy se puede hacer una opción propia de familia. Y ya le va a compartir. And so before I Denise. What'd you say, girl? Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit.
Now we are ready to receive.
portion that you have reserved for us tonight. Thank you, Holy Spirit. So I'm born and raised in San Diego. Yo nací y me crié en San Diego. I'll give you a little background where I come from. Yo te voy a decir de dónde yo vengo, un poquito de dónde yo vengo. So I was born into the foster system. Yo nací en el sistema de Estados Unidos, de adopción, ¿no? De los niños que adoptan y todo. And so I was born into the foster care, got taken away by my from my parents as a baby, and I went to live with my grandma's sister. Me sacaron el sistema que cuando hay problemas en la familia, el sistema del gobierno que viene y saca a los bebés y saca a los niños. A mí me sacaron cuando yo era una bebé, me quitaron de mis padres y me pusieron a vivir con una señora, la hermana de mi mamá. When I was five, my mom came and kidnapped me and my brother from there and took us to another place. Cuando yo tenía 5, mi mamá se coló donde nosotros estábamos y nos raptó, me raptó a mí y a mi hermano de donde, cuando tenía 5 años, de donde nosotros estábamos. So there with her boyfriend was a lot of abuse, physically abuse, to my mom and to us. And so one day, when I was 6, I ran away from the house. Wow. Cuando mi mamá nos raptó desde el lugar donde estábamos, nos llevó a vivir con su novio, y ese novio que ella tenía, la abusaba a ella y nos abusaba a nosotros. De tal manera que a los 6 años yo me escapé de mi casa. And the police found me and they put me in the foster home. Y la policía me encontró vagabunda por la calle y me pusieron en el sistema de foster, de donde yo. And then the foster home, the foster's mother, I mean the foster mom's son sexually abused me. Y donde me pusieron en una casa donde el hijo de la señora sexualmente me abusaba. And then my grandmother came and got me, and she took me to her house to San Diego. Y mi abuela vino y me llevó, me cogió de ese hogar y me llevó a San Diego, su casa, con ella. And from 7 to 12, my grandfather sexually abused me. Y de 7 a 12 años, mi abuelo era el que sexualmente me abusaba. And I ran away at 12 again. Y otra vez cuando 12 años me fugué de la casa. And was raped in a hotel by 3 guys. Y me encontraron y en un hotel 3 hombres me abusaron sexualmente. And so then I started drinking at 12 and smoking weed, so drugs, alcohol. Y a los 12 años empecé a tomar y a fumar marihuana. And so the police found me and put me in the group homes now. Y la policía otra vez me encontró vagabunda en la calle y me pusieron otra vez en un foster, en el sistema. And from till I was 18, I was in foster care. Y de hasta los 18 años estaba en el sistema del gobierno que se llama foster. But I was doing drugs and alcohol and I had a baby at 17. Estaba haciendo drogas, estaba tomando alcohol y a los 17 años tuve un bebé. And then at 18 I went to Job Corps, and in Job Corps I started snorting methamphetamine, crystal meth. Y a los 18 años me fui a buscar un trabajo y empecé en ello a usar la anfetamina. Okay, so very promiscuous from boy and girls. Y entonces yo estaba en homosexualismo porque yo era bien promiscua sexualmente con hombres y con mujeres. And so from the age of 19 to around 23, I was homeless. De la edad de 19, 23
Yo era una adicta, estaba en la calle, estaba sin casa, vagabunda por la calle. And all of my relationships was domestic violence. Y todas mis relaciones había violencia doméstica. And then I had 3 babies by now at 24. Ay, ya para los 24 tenía 3 bebés. And couldn't take care of them. Y yo no podía cuidarlos. And then I left to Alabama because I thought I could be good in Alabama. So yo me fui de Texas y me fui para Alabama porque pensaba que un cambio de vida allá en Alabama me iba a venir. But I went there too, so I took myself. Pero pues yo me llevé allá, so no escapé de mí misma, sino que allí estaba yo. Yeah, so they graduated the drug, so cocaine, meth, everything in Alabama and Louisiana. So ya entonces me gradué de la droga, porque empecé a usar cosas más fuertes. Progresivamente empecé a usar drogas más fuertes. At 26, I became a prostitute. A los 26 me hice una prostituta. Until 32. Hasta los 32 años. I've been shot at. Me han disparado. Stabbed. Me han apuñaleado. And at 32, y a los 32, I'm in Louisiana and I meet a guy and he become my first husband. Y en Louisiana estoy y me conocí un hombre que realmente fue mi primer esposo. Okay, and then he died 2 years later. Oh. He has a lung disease. Él tenía una enfermedad de los pulmones y murió 2 años después. And so I went back to San Diego. So regresé a San Diego. And during the time, like the age of 16 to 22, I tried to commit suicide 4 times. So en la edad, se me olvidó decirle que en la edad de los 16 a los 22, traté de quitarme la vida 4 veces diferentes. And so I went back to San Diego and I met another guy and got married. So, cuando tenía los 32, que me fui a San Diego, regresé a San Diego, conocí a otro hombre y me casé con ese otro hombre. But he was very abusive. He used to bite me, kick me, punch me. Pero él también era bien abusivo. Él me mordía, me pegaba, me pateaba. For 5 years and then I was on PCP. If you know what that is? No. It's a hallucinogenic drug like Sherm, PCP. It's a vomit fluid. Oh, okay. From the funeral home. Oh, wow. Yeah. Like, you smoke it, you kind of hallucinate. But anyways, I was on drugs and yo estaba en un tipo de droga que usan en las morgues, donde las funerarias, que es un tipo de que tú lo hueles y te hace alucinar. And so I felt like so now I'm in San Diego, I'm just like smoking that every day. Y yo estoy en San Diego, homeless, estoy sin casa, drugs, tenía el humo todo el tiempo, vagabunda por la calle. And so I was very dark, you know, like inside, depressed, dark. Absolutely. They diagnosed me when I was 16, they diagnosed me with schizophrenia, bipolar, major depressive disorder with psychotic features. Oh, wow. So, my 16. But a los 16, yo me habían diagnosticado que era psicótica, que era bipolar, que era esquizofrénica, y que tenía un montón de enfermedades. A los 16 años. Loco. And so it was around I think I was 38 when I left San Diego. Tenía como 38 años cuando me fui de San Diego. So I still haven't talked to my kids. I haven't seen those 2. One I have. Okay, uno tenía conmigo, pero los 2 otros no sabían ni dónde estaban. I get on a Greyhound and I end up in Shreveport. Me subí a una bus de esa que se llama Greyhound y me llegué hasta Shreveport. And the first day I'm there, I asked Jesus if he was real. Y cuando llegué allí, en aquel lugar, le pregunté al Señor, ¿tú eres real? And I'm sitting there, and 2 hours as I'm sitting there, the fire of God fell. Y mientras estaba yo así sentada, el fuego de Dios cayó sobre de mí. Yeah. And from that day, I didn't want any drugs. Y desde ese día, ya no tuve que usar más drogas. Yeah, 6 years ago. Eso fue 6 años atrás. No drugs, no boyfriend, you know, none of the stuff that I used to do.
none of the stuff I used to do, I didn't do no more after that day. So, nadie le predicó, nadie le puso la mano encima, nadie le dijo nada de Jesús. Ella, el fuego de Dios cayó sobre ella y fue instantáneamente liberada de drogas. And 2 weeks after he hit me, there was a fire in my hands, and he would say, pray for them, and the person would fall out and get healed. Y sin nadie predicarme ni enseñarme, el Espíritu Santo me dijo, hay fuego en tus manos, ponle las manos sobre los enfermos, declara sanidad, y la gente se sanaba. Mm-hmm. And so I started praying for people, praying for the staff, I'm teaching Bible studies. This is at a shelter. And I'm homeless in the homeless shelter. In the homeless shelter. Ella tiene un shelter. Ella nunca ha ido a un colegio de Biblia, nadie le ha enseñado la Biblia nunca. Y yo sentía que el Espíritu Santo me decía, ora por los enfermos. La gente empezaba a sanarse. Y ahí yo estoy en el medio del shelter hablándole a todos de Dios. But every day, the Holy Spirit will wake me up. 2 a.m. So todos los días el Espíritu Santo me levantaba leyendo la Biblia. Yeah, every day. Todas las noches. Every day for a whole year. Por un año completo ahí en ese shelter. Yeah, in the shelter. And so I started working with kids. I started preaching in the jail. I started going to the nursing home. Yo empecé a ir a predicarle a los niños, empecé a ir a las casas de los viejitos, empecé a ir a predicar a las cárceles. Mm-hmm. And then he gave me a husband. Y luego el Señor me dio un esposo. And he is a good husband. Y es un buen esposo. Yeah, he loves me. And so what happened was I started really getting a hunger to know him. So yo empecé a tener hambre de conocerlo. Mm-hmm. I want the gift, you know, but it's nothing compared to being with. I love. So, yo quería el don de sanidad que estaba manifestándose, era maravilloso, pero nada comparado con estar con él, con la presencia de él. Yeah, so I started sitting with him, reading the Psalms to him, and singing to him. So yo empecé a leer los Salmos, y yo sabía que los Salmos eran canciones, so yo empezaba a cantarle esas canciones, cantárselas a él. That's how the relationship started, and it just built over time. It's higher and higher and higher. With the presence and with the glory. So así como empieza la relación, poquito a poquito crecía y crecía y crecía. Así empezaba con la intimidad con el Señor, con la gloria de Dios, crecía poquito a poquito. Mm-hmm. While I was in the homeless shelter, there was a couple called the Himes couple who would come see me because I didn't have family. So yo, mientras yo estaba en aquel shelter y estaba predicando, vino una pareja de Himes y vino a conocerme porque yo no tenía casa ni lugar. They are the ones that made the movie about my mom. Ellos fueron los que vinieron a hacer la película. Hay una película, and I haven't told them about it. Okay, I sent it out on a text, but most of them don't know. Okay. Hay una película que hicieron de la vida de ella, que se llama... On Netflix and Amazon. It's called The Deliverance of Amy Strongholds. La película se llama The Deliverance of Amy Strongholds. Así on se llama. En ahí está, la puedes ver en Amazon y la puedes ver en un lugar que se llama PureFlix. The Deliverance of Amy Strongholds. Sí. Si no me mandas un text, yo te la mando. Yeah. Luego. Y la puedes encontrar en Amazon y en PureFlix. And so it's been a gradual hunger for the Lord. Ha sido gradual. More. I want to know him more and more. It's like mucho, like a lot. And they never go away. It's get hungrier. So as I get in the word every day. So así que yo crecía con el hambre de Dios, de conocer a Dios. Yo quería conocerlo más a él. It created a hunger in me. And I know it's by the Holy Spirit. So creó un hambre en mi vida y yo sé que por el Espíritu Santo que él me daba más de él y a la misma vez me daba más hambre de él. And so 3 years out of the homeless shelter, in ministry, I'm preaching, I'm doing all kind of feeding homeless, doing that, and then I go to school. I go to Texas.
So ella empecé seguía durante esos tres años que estaba en el shelter, ella seguía ministrando a las personas, a las necesitadas, y entonces luego empezó en la escuela. So I'm at Texas now. That's how I ended up in Fort Worth to go to Todd White School of Lifestyle. Okay, entonces ella se movió para Texas para ir a una escuela evangelística de un señor muy conocido que se llama Todd White. And this is my third year in school. Y este es mi tercer año en esa escuela. And I just launched a ministry called Lily of Hope Globe. Hay un ministerio que Dios me dio que apenas lo empezamos, se llama Lily of Hope. Hope. Lily of Hope Global. And in this ministry we service five nations, countries. Y en este ministerio ministramos a cinco diferentes países. It's a Spain, a España, Pakistan, a Pakistan, Mexico, a México, Israel, a Israel, and Uganda, Africa. And so I send money to the pastors. So ellos nosotros le mandamos dinero a los pastores en estos diferentes lugares para que se ayude su familia. And we send money to get the Bibles in their language. Y le enviamos dinero para que consigan Biblias en su lengua. And then I have, so that is our missions, and then our evangelistic, we go to the rehabs, drug rehabs, teen challenge, and then we travel from different cities to do some evangelism on the streets. Y nosotros hacemos muchísimo trabajo evangelístico. Nosotros vamos a lugares de rehabilitación de drogas donde la gente está atada y para ministrarle, contarle de dónde nos ha sacado el Señor, de la rehabilitación y los homeless. And then our outreach is we feed, we're up to about 350 people a month we feed. So nosotros también le damos comida a aproximadamente 350 personas. That's just 5 years on the Lord. Wow, y eso todo ha sido en estos últimos 5 años que conozco al Señor. Yeah. It doesn't take many years. No toma muchos años. For the Lord. Para el Señor. To live in you. Que vivir en ti. And that is one of the desires of the Father is that He inhabit us. So es uno de los deseos del Padre que él vivir dentro de nosotros. So we can know Him, and so others can know Him. So para conocerlo a él, para que otros lo conozcan a él a través de ti. So we can know that we are back where Adam was. So podemos entonces estar donde estuvo una vez Adán. In the union, one. En esa unión. With Him, Holy Spirit, and Jesus. Con él, con Jesús, con el Espíritu and Santo. And dance together. Y danzaban juntos. Yeah, so we're as one with God. So that is that's my life right now. I just have a hunger to know Him more. So it's more and more and more of the Word of God and the presence of God. So siempre tengo un hambre de conocer más de él, de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. So every morning when I get up, I get in the chair and I just say to Him. So cada mañana. Lisa hour. At least an hour, wow. So, at least an hour, cuando me levanto por la mañana, me siento en mi silla y por al menos una hora le canto a él. It's like the altar. Es como un altar. Like the worship. Es un altar de adoración. And so, and then, read the Psalms to him again. Still 5 years. Todavía, aún le vuelvo otra vez a los salmos y le canto los salmos. And then I sit. Y me siento. Me siento. And then I just enjoy Him. Y lo disfruto. Yeah. Disfruto su presencia. And if He want to talk, I'll write. Y si me habla, lo escribo. Yeah. But the Lord's showing me that us as His children, sons and daughters, need to enjoy Him. So el Señor me ha mostrado que nosotros tenemos que tomar ese tiempo de disfrutarlo a Él, su presencia. We don't have to be busy. No podemos estar todo el tiempo ocupados. Enjoy Him. Disfrútalo. And we can enjoy Him as we go. So podemos disfrutarlo así que vas. Yeah. So yeah, that's my life. So esa es mi vida. And I wanted to, can I go into what I was going to say? Yes, absolutely. ¿Puedo entrar ahora en donde lo que Dios me dio para ustedes? Solamente quería decirle quién era ella. Ahora va a entrar en lo que Dios le dio para ella, para ustedes, para nosotros. Yeah,
Yo escucho que el Señor dice que hay un gran llamado en tu vida. And in this season, he's giving you a hunger. Y en esta temporada el Señor te está dando un hambre. To know him. Que para conocerlo. To spend time with him. Para pasar tiempo con él. This is a time of teaching. Es un tiempo de enseñar. The Father. Y tú y el Padre. That you will know that he loves you. Que tú conozcas verdaderamente que él te ama. There's nothing that he wouldn't do for you, honey. Que él, no hay nada que él no hiciera por ti. I feel the Father's heart so close to you. Yo siento que el Padre, el corazón del Padre está tan cerca contigo. And he is reconstructing your heart. Y él está reconstruyendo tu corazón. From the past stuff is new. Del pasado ahora es nuevo. New. Nuevo. New. Nuevo. New. I'm just going to speak over you. Just new. Yo te lo declaro sobre de ti, decreto sobre ti, nuevo, total restauración en el nombre de Jesús. So get ready to see the hand of God upon your life. So está listo para recibir la mano de Dios sobre tu vida. So I feel like there has been this word over you before, but the Lord's trying to impress it on you. So yo siento que esta palabra la has escuchado antes, pero el Señor quiere repetírtela para que la creas. Do you work with the youth? ¿Tú trabajas con jóvenes? No. No. Okay. Well, you can pray into that. Puedes orar sobre eso. Yeah. I feel like you have a voice. Yo siento que the Lord's going to use you to speak the word, like to speak his truth. Que tienes una voz que Dios va a utilizar. You can actually help the youth to grow. Para hablar su palabra, ayudar a los otros jóvenes a levantarse. I'm just praying into that. Ora sobre eso. I don't know, right here, I feel like I keep getting business, so I don't know if one of you have business or en esta área siento que hay negocios, gente de negocios. Do you have business? Okay. Yes, mostly. You? Yeah. Okay. Yeah, I keep getting the business. Business. Okay. She has a business. Oh, okay, so that's why it's on this side. Mm-hmm. So I just bless you now in Jesus' name. Te bendigo. We lift up the businesses to you. And just raise your hand like this. Pon para arriba. So Lord, we lift up, we give you, we dedicate it to you. Señor, so te lo damos, lo dedicamos a ti. Increase. Hablo de en aumento. Creative ways. Prosperidad creativa. Dear God, I ask for wisdom, knowledge. Porque el Señor te da sabiduría, conocimiento. And understanding of your heart. Y con los entendimientos de su corazón. In these businesses. Y en los negocios. We dedicate it to you. Los dedicamos a ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 So sometimes the prophetic will come in and get the word out. So a veces la palabra profética just aparece así de momento. I feel fire though. Y siento un fuego aquí. So I felt like the Lord wanted me just to share this short message with you guys, and then also just read what he wanted to give you. Okay, siento que el Señor quiere que comparta con ustedes un pequeño mensaje, y luego le voy a compartir una palabra profética que él me dio para ustedes. First Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1. Where's your pastor? I felt like the Lord wanted me to give you this word. And yo siento que el Señor quiere que te dé esta palabra para ti. The word over you is, and I wrote it down in here, is expansion and explosion. So la palabra que el Señor me dio antes de venir aquí para ti es expansión y explosión. So I feel like you have built an altar to the Lord. Yo siento que tú has creado, has construido un altar al Señor. The Lord showing me the altar, like your worship to him, and you giving him everything, and you want him to have glory out of everything. So tú has construido un altar al Señor, lo has dedicado a él, has levantado una adoración, has construido el incienso. So there is a greater fire and glory coming to your community. Hay una mayor gloria y fuego que va a venir a tu comunidad. Yeah. Have you been praying for that? ¿Has estado orando por eso? Does that sound familiar? ¿Suena eso que es familiar? So expansion, expansión and explosion. Y explosión. Over you now. Lo decreto de sobre ti. Yeah. Amén. Amén. Okay, let's get it. Okay, so ahora it sí, says, vamos a entrar. Okay. And so you guys already know the story about Hannah. Ya saben la historia de Ana, ¿no? Yeah.
I feel like the Lord wanted me to let you know that you're in that right now. Yo siento que el Señor me está diciendo que te diga que tú estás así ahora. Hannah couldn't have the babies, and so she cried to the Lord. So Ana no podía tener un bebé y ella lloraba delante de Dios. She had an enemy that taunted her all the time. Y ella tenía un enemigo que se burlaba de ella todo el tiempo. And this frustrated her inside. Y eso la frustraba a ella dentro. She was sad and unhappy. Ella estaba muy triste. Yeah. And her husband one day told her, "Am I enough? You know? Am I enough?" Y el esposo de Ana le dijo, yo no soy suficiente para ti, Ana. Mm-hmm. And so I'm going to read this part. It is chapter 1, verse 9. It says, versículo 9. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y fue a orar. Right. That right there is where I stop. Ahí voy a parar. And I feel like the Lord wants you to know that you guys was in the Hannah light. You've been persevering. Some of you in here have been persevering in prayer for your children. Aquí hay gente que veo que han estado perseverando, orándole al Señor por sus hijos. And He wants me to let you know that your children will know you. Y Él quiere que yo te diga a ti, que te recuerde que tus hijos sí van a conocerlo so a Él. You've been praying, you've been in anguish, you haven't seen it yet. Han estado orando, han estado llorando delante del Señor, pero todavía no lo han visto. But this is a time now. Ahora es el tiempo que el Señor me dice que te diga que ahora lo vas a ver. And so Hannah went and prayed to the Lord, and she was so much in anguish, she was so much tore up that Eli the priest thought she was drunk. So ella estaba tan destruida por dentro, llorando al Señor, que Eli pensó que ella estaba This how much she pressed into the Lord. Así era tanto que ella estaba entregada, llorando, gimiendo delante de Dios. Y yo siento que el Señor te dice aquí, tú has estado llorándole al Señor, gimiéndole al Señor, tocándole al Señor. Y ahora es la hora. La hora de restauración. Tu familia, children, tus hijos, all areas, todas tus áreas, en tus finanzas, aquellos que han estado viviendo de cheque a cheque cada semana al bien cortado, no, ya eso se acabó y ahora va a empezar una época de aumento de prosperidad. So Psalms 34 says. El Salmo 34, verse. I prayed, number 4. 34, 4. I prayed to the Lord. Yo oro al Señor. And He answered me. Y Él me contesta. And He freed me. Y Él me libera. From all my fears. Oh, I'm in Job. 34, 4. Mm-hmm. Y me libró de todos mis temores. And so I felt like the Lord wanted me to come here. Y yo siento que el Señor quería que yo viniera aquí. On a personal level. A un nivel personal. To let you know that the hand of God. Para que decirte que la mano de Dios is upon you. Está sobre de ti. Because you've been persevering. Porque has estado perseverando. Even when the tears and you're sad and you don't see it, but now God's saying, because you believed Him. Y a pesar de todas las lágrimas has estado perseverando, pero porque creíste. He's not a God. He's not a man that he shall lie. Él no es hombre que mienta. The Bible says that his word will not return void. La palabra de Dios dice que su palabra no regresa tras vacía. You've been pressing into the word of God. You've been speaking the word, and so the word's going to return to you. Tú has estado hacia adelante, empujando hacia adelante, siendo fiel, y la palabra va a ser retornar a ti con fruto. It is a great time of harvest. Hay un tiempo de gran cosecha que va a venir. Personalmente. And community. Y a nivel comunitario. Yeah. And so I'm going to read this, and it says, yo le voy a leer esto. Florida. Florida. New bread. I'm sorry. I'm going to record this. I'm going to give you a whole paper too. Oh, you are? Okay, so let me. Mm-hmm. Quiero grabarlo porque esto es una palabra profética que el Señor le dio antes de venir para acá. So when I was sitting in the secret place, quiet, he wrote this. Okay? Cuando estaba en mi lugar secreto orando. So over you community.
sobre tu comunidad. It says new breed. Nueva breed. Raza. Like a tribe. Una nueva raza se levanta. Tribu. A no compromise people. Una gente que no se compromete. New bread, new wine, fresh oil. Nuevo fresco pan, pan fresco, nuevo aceite y nuevo vino. Okay. Old systems being destroyed. Los sistemas viejos van a ser destruidos. New wine, new wine skin. Nuevo vino y nuevo odre. The glory of God resting. La gloria de Dios descansando. And inhabiting the people. Y llenando las personas. This is what's taking place. Esto es lo que va a estar sucediendo. His church arising and awakening. Su iglesia levantándose y despertando. Your home arising and awakening. Tu casa levantándose, despertando y levantándose. You arising and awakening. Tú despertando y levantándote. He said, pull the covers back and get out the bed. So, tira para afuera las colchas, las sábanas que te cubren y levántate. Arise, for the king has come. Levántate porque el rey ha llegado. He said, I've seen and heard the cries of my people. Yo he visto y he escuchado el gemir de mi pueblo. And now I will act swiftly. Y ahora me voy a mover rápidamente. Arise, my people, and come away with me. Levántate, mi pueblo, y ven conmigo. I will show you things you do not know. Yo te voy a enseñar cosas que tú no sabes. I'm enhancing your vision. Yo voy a aclarar tu visión. That it may be aligned with my heart. Que para que esté alineada con mi corazón. You will carry the presence and glory. Tú vas a cargar mi presencia y mi gloria. Very well. Bien fuerte. Only stay at attention. Solamente mantente en atención. Stay in my chambers. Mantente en mi intimidad. To learn of me. Para aprender de mí. And my prodigals are coming home. Mis pródigos, mis hijos pródigos van a regresar a la casa. Your sons and daughters are being delivered. Tus hijos y tus hijas van a ser liberados. And restored. I've heard your cry. Y van a ser restaurados porque he escuchado tu gemir. And it says, I have sent out my angels. Yo he enviado mis ángeles to captivate them. Para captivarlos. Stop them. Enamorarlos, para detenerlos. He said, they are worthy of my love. Porque son merecedor de mi amor. Oh. Thank you, Lord. Gracias. So good. Commissioning has been taking place in your life. Comisiones han estado sucediendo en tu vida. So, do they know what that means? So, it means like, ¿sabes lo que significa? Assignment. Y el Señor ha estado asignaciones. Telling you where you, the next move. Que diciéndote de dónde, cuál es tu siguiente movida. And what I've called you to. Okay. Y para lo que te he llamado. And then that's when he wrote expansion, explosion. Y ahí es cuando escuché que el Señor me decía expansión, explosión, que viene para tu iglesia. And community. Y tu comunidad. And he said, all witchcraft cease in this area. Toda la brujería va a parar en esta área. All negative words. Todas las palabras negativas. Over you and your family are condemned. So, sobre ti, sobre tu familia, son condenadas. Null and void. No, esas palabras son canceladas. And he says, continue to submit to me. Continúa sometiéndote a mí. Resist the devil. Resiste al diablo. Y él va a irse. It's a time of pruning and advancing. So es un tiempo de que te quitan tu fruto y para que puedas avanzar. Why the pruning is to bear more fruit. Porque quitarte el fruto te habilita para que lleves más fruto. It's a time of listening, learning, and obeying. Es el tiempo de escuchar, de obedecer. And carrying out for I am about to pour out the latter rain. Porque estoy a punto de derramar la lluvia tardía. Stay in my presence. Mantente en mi presencia. And at the end he said, come forth, bride, come forth. Y al final me dijo, ven, novia mía, ven, novia mía. So he's calling us into, and as I really believe it's all the body, all of his sons and daughters, into a laid down life and to be a lover.
Él nos está llamando todos sus hijos o todas sus hijas para que postremos nuestras vidas delante de Él. And I feel like it's happening everywhere. Siento que está sucediendo por todos lados. The glory of the Lord. I don't know if y'all had any signs here yet. Yes. Okay. ¿Han visto milagros acá? Sí, hemos visto milagros. So there's signs just pouring in the communities and the church. En la comunidad, en la iglesia. All kind of angels. Ángeles. Everywhere. Todo, por todos lados. En diferentes estados. Y en las naciones. It is a for sure, is a for sure sign. Es una señal segura. That is gathering the remnant. Que le está levantando, recogiendo sus hijos, sus hijas, el remanente. I really believe at this time. Yo creo que hasta ahora. Our vision and our focus. Nuestra visión, nuestro enfoque. Should really be seeking the heart of God. So, debe de ser buscando el corazón de Dios. To be in His heart. Para estar caminar en su corazón, pegado a su corazón. Yeah. So Father, this is probably just gonna pray real quick. Voy a orar un momento. Thank you. Te doy gracias. Thank you for your love. Te doy gracias por tu amor, por tu pasión. Thank you for your grace. Gracias por tu gracia, tu misericordia. So do anybody here have the arthritis, like the joint? ¿Alguien tiene problemas de artritis en sus coyunturas? ¿Sus coyunturas? ¿Te duelen las coyunturas? Artritis. Mira, my fingers are. Mis dedos están torcidos por la artritis. En mano también. I felt like there was like some arthritis or joint going on somewhere. In this area. So yeah. I'll pray for that, for healing. Amen. And Father, I just thank you right now for your eyes. Te doy gracias, Jesús, por tus ojos. Your love. Tu amor. It's okay if I just go and just touch real quick. Is it okay if I touch everybody? Está bien. Si me paro, me pongo de pie y los toco. I just feel fire, so usually just release that. I'll just pray over her first. Siento.